benvinguts a Des de Descompte, el programa d'esports de Berca Televisió. Avui ens trobem al poliesportiu Joan Girbès per entrevistar a un veí de la ciutat que encara que no és originari de la ciutat ja porta uns quants anys eh, vivint així en el Xemessí. Des de que és jove està vinculat al món de l'esport, de l'atletisme i de l'embol. I en l'actualitat, en més de 50 anys, continua no sols practicant esport, sinó que competint en campionats autonòmics, nacionals i inclús internacionals. En les modalitats de llançament de pes. Estem parlant de Jaime Flores. Jaime, bienvenido y muchas gracias por estar hoy así a nosotros. Muchas gracias y muchas gracias a vosotros por vuestro interés por, por el deporte local y sobre todo máster. Muy bien, comencemos la, la entrevista. gustaría hablar de, de estos inicios en el mundo del sport, ya que desde menudo comenzaréis en el atletismo en categorías categorías inferiores. Bueno, vamos a ver. Yo como como alumno de maristas, aunque nací en Cartagena. Empecé a jugar balonmano, como todos los, los demaristas. De hecho, se da la circunstancia que con, con muchos de los compañeros que tengo ahora en el equipo de balonmano eh, máster, eh, había coincidido en categorías inferiores. ¿no? Después del balonmano, pues me se dio la posibilidad de hacer atletismo en el colegio, las típicas pruebas que se hacen, en las clases de educación física, destacaba. Y a partir de ahí, pues bueno, me, me decanté por el, por el atletismo. Y empecé primero en salto de altura se me daba muy bien llegué a hacer la cuarta mejor marca de España en el 84 de, de categoría cadete y luego pues me, me dediqué a las pruebas combinadas y estuve pues hasta, hasta 18 19 años que me fui a Barcelona con toda la ilusión de bueno, mejorar y, y quién sabe de haber tenido el sueño de por qué no haber sido olímpico de hecho pues bueno de mi promoción es Antonio Peñalver el subcampeón olímpico en Barcelona 92 uh -huh. M'agradaria parlar de l'etapa de handbol, en la que també vas destacar en algunes categories, sobretot en els campionats d'Espanya universitari, en què obtingueres dues primeres posicions, dos subcampions i una tercera d'Espanya. Conta'ns un poc d'aquesta etapa. Bueno, fue toda una, una casualidad. Yo estudié Económicas en la Universidad de Barcelona y un día pues, en el servicio de deportes pregunté por el balonmano, y no había equipo en la, universidad de, en la Facultad de Económicas, y a través de un compañero eh, nos unimos en la Facultad de INEF. Aquel equipo, la verdad es que casi todos los jugadores que había eran, eh, habían jugado en las categorías inferiores del, del, del Barcelona. ¿no? Entonces era un equipo de, de mucha clase, y la verdad para mí fue un, un punto de inflexión en la que gracias a ellos pues mi vida en el balonmano cambió, ¿no? digamos de un salto cualitativo y cuantitativo y gracias a ellos pues acabé jugando en división de honor plata. ¿no? En aquella época la verdad sí que es cierto que nos clasificamos para casi todos los campeonatos de España y tuvimos la suerte de, pues eso, de, de, de hacer muy buenos resultados y, y bueno, y fruto de ello es que me concedieron la medalla al mérito deportivo de la Universidad de Barcelona por haber ganado dos campeonatos y unos diplomas en el Campeonato de España. ¿En qué posición jugabas? Creo que era portero, ¿puede sí, ser? Sí, jugaba de portero, evidente, te alternaba con otros compañeros y la verdad es que, pues mira, coincidí con, con iñaki urdangarín, con david Barrufet, fernando barbeito, pues gente que, que ha sido campeona de Europa, incluso muchos de ellos eh, internacionales muchas veces, ¿no? Para mí en aquel momento me parecía, pues lo típico, que gente que ha visto por la televisión y de repente te encuentras en un vestuario con ellos. ¿no? Y la verdad es que fue una, una etapa muy bonita y, y luego, gracias a ello, ya pasé a, a Federado en nuestro equipo. Y bueno, eh, guardo muy buen recuerdo de aquella época. Y creo llega un momento en que de repente para el deporte y pasan, no sé si son 30 años o por ahí. Que te revuelves a, a reenganchar con el deporte. Cuéntanos un poco qué te llama después de tanto tiempo sin estar bueno, entrenando, qué te llama. Un poco, el, el atletismo lo tuve que dejar, como te comentaba antes, con aproximadamente 20 años, pues tuve una lesión muy grave de rodilla. El tendón rotuliano, pues quizá por la falta de planificación, porque hace casi 40 años eh, las técnicas de entrenamiento no son como ahora, no había fisio, tanto fisio, tantos, eh, tanta metodología, tantos medios. Entonces era un poco, pues poco a lo bestia, ¿no? Y el torno rotuliano me tuvo que operar, estuve un año prácticamente parado y fue cuando me volví al balonmano, ¿no? Estuve jugando hasta que tuve mi segundo, mi segundo hijo y ya pues lógicamente no, no no podía compaginar la vida familiar, profesional y deportiva. Entonces lo dejé y pero siempre tenía aquel rebustillo de de volver a la, a la, sobre todo al atletismo, ¿no? Porque yo sabía que el atletismo me debía algo. Y estuve jugando al balonmano y luego lo dejé durante aproximadamente pues, 20 años. Y un buen día eh, pasé por una pista, cogí un disco, lo lancé, dije, ah, esto no, no se me da mal del todo, me acuerdo y tal. ¿no? Y volvieron a pasar otros 10 años. Y ya estando aquí en el Algemesí, después de haber jugado al balonmano con, con los maristas, un día pasé por la pista, conocí a, a Juanra, toda una institución aquí en el, en el pueblo. Y le pregunté si me dejaba lanzar, y bueno, y a raíz de ahí me volví a reenganchar y vi que, que, bueno, que, que, que las marcas que estaba haciendo, entrenando, con un metro ahí un poco en plan artesano, mirando en los rankings de mi categoría, categoría 50 años, pues no estaban del todo mal. ¿no? Y entonces, pues nada, decidí federarme, decidí federarme, empecé a competir en, en campeonatos provinciales, autonómicos y me clasifiqué para, para el Campeonato de España y en prácticamente un año pues quedé subcampeón de España en lanzamiento uh -huh. de jabalina y a partir de ahí ya pues ya me me dediqué un poquito más en serio evidentemente como hobby eh, al atletismo. ¿Por qué centrarse en el lanzamiento de, de peso, el al tres modalidades? Bueno, a ver, lanzamiento de peso solo no, hago los, los todos los lanzamientos. Uh -huh. Yo vengo del de, bueno vengo, vengo del decatlón, hacía pruebas combinadas. Entonces dentro del, del decatlón está el lanzamiento de peso, el lanzamiento de disco y el lanzamiento de jabalina evidentemente con el paso de los años eh, tu cuerpo pues hay gente que sí que mantiene su fisonomía y puede correr y tal yo tenía la rodilla bastante fastidiada los lanzamientos tampoco se me daban mal y pues quizá pues eh, no te exige tanta, eh, tanto esfuerzo aeróbico y bueno me gustaban y no se me daban mal y decidí pues decantarme por los lanzamientos ¿no? y ahora pues estoy especializado en pantalón de lanzamientos que es una prueba nueva que ha salido Relativamente hace poco, que son los cuatro lanzamientos clásicos y el martillo pesado, que es un martillo nuevo de mi categoría de 11 kilos, 340 gramos. Y bueno, en Contad que arriba así, con el que eres a Juanra, comenzares a, a lanzar. Pero claro, ¿en qué momentos vas a federarme, vas a competir y en fin, de ganar? Porque tenéis un calendario de competiciones que, que es alucinante. Pues bueno, es, es un poco, por decirlo de alguna manera, el romanticismo, la nostalgia. El, a través de, de amigos en común, de eh, amigos de Cartagena que estaban compitiendo, oye, mira qué tal, anímate, que el ambiente es muy bueno, que hay gente de nuestra época, de hace 40 años, y dije, oye, ¿y, y por qué no? Y la verdad es que el ambiente es, es, es excepcional, entonces eh, dije, venga, y es una manera de, de volver a reencontrar y de, de revivir aquellas vivencias de, de joven. Y como te comentaba al principio, yo sabía que, que el atletismo me guardaba algo. Después de, de un poco el éxito del balonmano, de haber jugado en primera división con 50 años, haber salido en diferentes reportajes como jugador de España de más edad en categoría nacional, yo sabía que el atletismo me guardaba algo. Y efectivamente fue esa medalla que además, casualmente, yo le prometí a mi padre, cuando tenía 18 años, dije no pararé hasta conseguir una medalla. Me llevo con 51 y después vinieron cinco más. <laughs> Contás el primer podio de atletismo, si no me engañe, va a ser un campeonato en el 2020, subcampeón de España Master 50 en Jabalina, si no me engañe, en la ciudad de San Fernando. Exacto. Contás un poco quién es la sensación de arribar a la primera competición y conseguir aquel. Pues la verdad, la verdad, lo, lo primero fue que me, me clasifiqué en lanzamiento de Jabalina, el lanzamiento de disco y el lanzamiento de peso. De entrada me, me, me clasifiqué en tres pruebas, lo cual ya me pareció sorprendente. Eh... La verdad es que las sensaciones al competir, estar en un campeonato de España con gente que hacía muchos años que no veías, pues no se sé, me sentía como muy extraño. ¿no? Yo creo que no era realmente consciente de lo que estaba viviendo. ¿no? También es cierto que fue un campeonato un tanto atípico porque fue el primer campeonato de, de la pandemia. ¿no? Y entonces la situación de las mascarillas, la distancia de seguridad, tal, era como un poco extraño todo. ¿no? Entonces un, un, un cúmulo de, de emociones y de repente te das cuenta que además eh, estás ahí luchando por una medalla. Y la verdad es que fue algo maravilloso. Y además tuve la suerte que quien me ganó es un amigo mío de toda la vida de Cartagena, que somos amigos desde que teníamos 12 o 13 años. ¿no? Con lo cual, no sé, era como toda una magia, un, un, un ambiente maravilloso. ¿no? Entonces dije, joe, no sé, era, era algo inesperado y las sensaciones fueron, bueno, de hecho, de, de no creérmelo todavía. Una, ¿Una cuestión? esa en la que se exporta a entrenar antes de la pandemia o ya después de la... Cuando ya no, no, antes, antes. antes. Ya, tomar un poquito más en serio el atletismo, pues, sería justo cuando acabó la temporada de balonmano 2019, pues como estaba acostumbrado al ritmo de entrenamiento de 3 4 días a la semana pues evidentemente dije, como pare, pues no haré deporte. Y entonces justo ya empecé, ya fui viniendo todos los días aquí a la pista. Primero entrenaba, entrenaba yo solo, con un poco las indicaciones de Juanra, que me iba diciendo cositas y tal. Luego ya me busqué una entrenadora a través de un amigo mío en Almería, que había sido campeona de España de lanzamiento de peso. Sí. Y ahora pues, estoy entrando con, con Vicente Navarro, todo en institución de lanzamiento de peso aquí en la Comunidad Valenciana y en el lanzamiento de peso, de peso español. Entonces, bueno, ya vamos con, con miras un poquito más, más amplias y. Y bueno, a ver, a ver. Y bueno, de, después de aquel primer título que en Parlat en San Fernando, ya vine en eh, títulos nacionales eh, como subcampeón de España de peso en Ourense. Ahora en disc y Bronce en Marte, en Jansamej Arcs et Diverne en, en Badajoz. En el 2022, después dos plates al Campeonato de España en PES en y en Disque en Arona. Vamos, una, una red re de latra. Cada, cada campeonato cada campeona que carregues. Bueno, a ver, eh, parece, parece sencillo, pero no, no, hay mucho, hay mucho trabajo detrás. Y luego en, en, el, en la categoría máster eh, todo el mundo dice que lo. Lo difícil es, es entrar en un campeonato de España, pero una vez que, que entras en un campeonato de España no sabes lo que puede pasar. Depende de muchos factores, evidentemente somos todos aficionados. Eh, depende de dónde sea la sede, depende eh, quién vaya, depende qué fecha sea. Entonces, bueno, más o menos estamos un grupito de gente y a lo mejor, pues por ranking... Pues, Mira, como no te puedo contar, en el campeonato de Orense uh -huh. yo iba al 26 de ranking. En ese momento al 26 de ranking, pero era pista cubierta que normalmente se hace en febrero o marzo y por la pandemia se pasó a noviembre. Es en pretemporada, la gente ya está pensando en la temporada siguiente. Y la verdad, pues ya te digo, yendo el 26, era, tenía la cuarta mejor marca de los inscritos y al final tuve la suerte, tuve un buen día ahí y, y quedé segundo. ¿no? En condiciones normales, pues esa medalla no debería, no debería haberla ganado. <laughs> Pero te cuento la anécdota que Vicente Navarro, eh, te digo, toda una institución en el peso, me llamó y me felicitó. Y yo le dije, hombre, digo, tú sabes las circunstancias. Evidentemente ha habido mucha gente que, que no ha ido por circunstancias. Y él me contestó una cosa que la claro, que me motivó mucho y, y que dice eh, el buen ambiente que hay en veteranos. ¿no? Él me dijo, no hay circunstancias que valgan, Jaime, tú eres el subcampeón de España de lanzamiento de peso 2000, 2021. Da igual quién haya ido y quién no haya ido. Tú eres el subcampeón de España. Y punto. Entonces. Eso da un poco el, el, el cariz de, de lo que es el Atletismo Master, no Es un poco más que la propia competición. Ahí hay, hay un, un ambiente muy familiar. Has hablado de que eh, depende de las dates depende la, del TEMS. ¿Puede afectar? Cuéntanos un poco quiénes son las diferencias que puedes trobar pues, en una competición de Iberna al aire libre o en Tancat. Bueno, no, 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 solo, no solo en cuanto al tiempo, a, a tiempo, sino donde sea. Por ejemplo, en el campeonato de lanzamientos largos de Badajoz, donde, donde gané el, el oro en, en disco y el bronce en martillo pesado, pues Badajoz es una ciudad que desgraciadamente está muy mal comunicada. Para un fin de semana, pues gente de País Vasco, de Cataluña o de Galicia, pues a lo mejor dicen, oye, pues, pues no voy. Y luego estamos en los que siempre vamos a todo. Bueno, pues en ese momento se dio la circunstancia esa. La diferencia eh, en cuanto al tema de pista cubierta y al aire libre es sobre todo el, el, el peso es el único de lanzamiento que es diferente en pista cubierta y al aire libre. Porque los lanzamientos largos de invierno se hacen como si fuera pista cubierta, pero, pero sigue siendo al aire libre. Este año, por ejemplo, ha sido en Durango y estuvimos lanzando el domingo con una sensación térmica aproximada de un grado o dos grados. Evidentemente las marcas, es muy difícil de hacer marca, pero al final los campeonatos lo que interesa es el puesto, no, no la marca. ¿no?... Y sí que es cierto que dependiendo de qué época sea, pues... Eh, los resultados no son no son los mismos y hay gente pues, que se focaliza a lo mejor más en, en, en la temporada de, de al, al aire libre y otros en, en invierno, también depende mucho de sobre todo de, tu, de tus circunstancias personales, profesionales y también, por qué no decirlo, económicas. Es decir, no todo el mundo se puede permitir ir a determinados campeonatos, porque aquí nos lo pagamos prácticamente todos nosotros, con alguna ayuda del club o de algún pequeño patrocinador, pero más que nada basada en, en la amistad que, que en otra cosa. ¿no? Después hablaré del tema económico, me siguen hablando del tema esportivo. Eh, María, que centrarme eh, Centrar un poco en las modalidades en las que participes, están de chavalina, eh, disc, pes, martelli, martelli, pesado, un poco las diferencias, porque imagino que el, tanto el entrenamiento con la práctica es totalmente diferente y has de planificar muy bien los entrenamiento. Sí, efectivamente, efectivamente. A ver, un poco la, la planificación eh, va encaminada, en mi caso, al campeonato de España Pentalón de Lanzamientos. Eh, normalmente hay un par de, yo suelo entrenar entre cuatro o cinco sesiones a, a la semana. Dos suelen ser de fuerza específica en gimnasio, con ejercicios específicos de fuerza para, que son comunes para, para los, los cuatro lanzamientos, y los otros tres días, pues cada día haces técnica de uno o dos lanzamientos, de función de, del tiempo que, que hagas. ¿no? En función de qué campeonato tengas o cómo estés preparando un determinado campeonato, haces más de un lanzamiento de otro. Uh -huh. Y también tienes que tener en cuenta la, que, hay, que hay lanzamientos que no son compatibles, es decir, no puedes hacer el, el, el mismo día, por ejemplo, jabalina y peso, porque el, el, los movimientos es, son diferentes ¿no? y tú te puedes tener una lesión. Pero básicamente, básicamente es eso: es eh, hacer técnica planificada teniendo... de y solemos entrenar los lanzamientos en el mismo orden que se compite luego en el péntano. manera que, que, que el tema lesiones. imaginé que a medida que van pasando los años las lesiones cada vez van acumulando o los problemas articulares van, se van acumulando. ¿Cuántas un poco en tu experiencia cómo, cómo es? A ver, yo gracias a Dios las lesiones me están me están respetando, que ya digo tuve una gravísima de rodilla, pero desde que he vuelto a competir en máster alguna pequeño tironcito alguna cosita, pero pero sí que es cierto que eh, muchas veces la cabeza te bloquea pensando en... Eh, te, te intenta prevenir de las lesiones, lo cual a veces hace que, que, que no, no compitas eh, de una manera abierta y, y, y concentrado en el propio lanzamiento. No siempre tienes ese, ese, ese freno mental de cuidado que, que me puedo romper, ¿no? porque al final una lesión, aparte de impedirte competir, pues te puede perjudicar en, en tu trabajo, por ejemplo, dependiendo de lo que trabajes. ¿no? Entonces en ese, en ese sentido eh, somos bastante prudentes. ¿no? Y luego, evidentemente, pues cada dos por tres estamos en el fisio, eh, tenemos nuestros propios eh, métodos de recuperación, que si unas una fundas de presoterapia o una pistola de masaje. Y, y la verdad es que eh, somos conscientes que una lesión en, a, a estas edades es, es, es bastante, bastante delicada y no, evidentemente no se curan igual que, que cuando es más joven. Entonces, la única manera de prevenir lesiones es estando un poco más en forma, entrenando bien, sin hacer barbaridades. Y, y teniendo tanto una alimentación como una recuperación lo más, lo más específica posible. Volve, torne a la parte de competiciones, que se me olvidó hablar de competiciones internacionales en las que vas a debutar en Braga, Portugal, el año 2022, en el que te ingreso que va a ser un buite en disc y la trechera posición en chavalina. Contanos un poco esta primera experiencia internacional. Bueno, pues la verdad es que viendo las marcas a nivel, a nivel internacional, pues me decidí a inscribirme en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta de Portugal. Eh, los cuatro lanzamientos, en peso, disco, martillo pesado y, y jabalina. Y tuve la suerte de, de ser finalista en, en peso y el lanzamiento de disco, que quedé octavo, octavo de Europa. Una cosa, vamos, totalmente impensable y que jamás hubiera soñado. Eh, la ilusión de todo deportista... Es ser internacional por, por, por tu país, en este caso, por, para mí, pues, ser internacional por España era una cosa que desde pequeñito, en cualquier deporte, cuando veo la Selección Española de fútbol, de balonmano, baloncesto, lo que sea, siempre, siempre sueñas con eso. ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Y cuando estás ahí compitiendo, y oyes tu nombre, gente de, de, que no conoces, pero, pero al final son de la Selección Española, ¿no? y fue una experiencia brutal. O sea, yo creo que fue de las mejores experiencias deportivas. Y a nivel deportivo, ya te digo, tuve, tuve la suerte esa, y además hice marca personal en tres pruebas. Eh, Martín pensaba, me salió, me salió muy mal, pero claro, ya hubiera sido la, la, vamos, la, la leche, perdón, perdón por la expresión. Pero las otras tres hice marca personal, lo cual llegué en muy bueno estado de forma y muy, y muy motivado. ¿no? Y eso me, me dio ánimo para, para ir al campeonato del mundo de verano en, en Finlandia. Claro, me gusta también que, eh, me también que emparlares de este campeonato a Finlandia, un, un, a, en la ciudad de, de Tampere. Contas una experiencia en un mundial en que imaginé que también estarías en contacto en deportistas de élite. Sí, sí, sí. La verdad es que era una sensación de, por ejemplo, cruzarte con, con el equipo americano. Entonces, eh, contamos la anécdota de que estaba Mike Powell, el, el, el recordman actual de salto de longitud desde el año 91, estaba por allí y luego oías nombres que te sonaban de haberlos oído por la tele, un jamaicano, Jack Beckford. No sé, una sensación, un ambiente eh, no sé, maravilloso, o sea, de, de, de decir, jo, esta gente ha sido lo máximo en el atletismo y, y yo estoy aquí, ¿no? Y la verdad es que una, una experiencia impresionante, impresionante. María, a hablar del de club, tú comenzarés con Metim, el club de HMSI, ahora ya no estás en este club, estás en el club Catarracha, contás un poco que este cambio a... ¿A que es de uh, que es si de el club de, de atletismo es mes escala, es, es Reduit, y buscas un club más potente. A ver, yo empecé con Juan Ray y evidentemente me federé por, por, el, por el equipo de, por el club de, de Algemesí. Lo que pasa es que el, el club de Algemesí, como tal, es más bien una escuela. A nivel senior, creo, si no estoy confundido, que no hay, no hay ningún atleta senior. Máster éramos dos o tres. Entonces, bueno, pues era un poco. Pues estar en el, porque era el pueblo y demás. Y vinieron después de la primera temporada vinieron a buscarme del de, de Catarroja porque necesitaban lanzadores para, para competir en, la, en las competiciones de clubes. Que también en el atletismo hay competiciones por equipos, hay una liga de clubes. Y vinieron, vinieron a buscarme. A mí, la verdad, me gustaría competir por el club Algemesí, pero, pero desgraciadamente no hay equipo. Entonces, bueno, pues eh, estoy, estoy en el Catarroja y la verdad. Pues te, te brinda la oportunidad de participar en otro campeonato de España adicional que es el Campeonato de España por, por equipos tanto en pista cubierta como en aire libre. Muy bien. Eh, María quieres un poco cuando vas a las competiciones en categorías masters o está, tú ya en Máster 50 tiene que que el, el nombre de, de atletes será más reducido, y María que hablar un poco pues del de ambiente. No te y, creas, y... Eh, no, no te creas, no te creas. A ver. Pensemos que en Master, por ejemplo, eh, en el campeonato, este último campeonato que no, no he ido, el campeonato del mundo de pista cubierta ha sido hace unas semanas en, en Torum, en Polonia, pues había un atleta de 102 años. Joder. O sea, es decir, con, con M50 eres joven. <laughs> Porque no hay, no hay límite por encima. Uh. Es a partir de 35, de 5 en 5, pero, pero no hay límite, ¿no? Entonces, en, en el campeonato de, de Finlandia, por ejemplo, si no recuerdo mal, éramos casi 5.000 atletas de, de todos los países, ¿no? Y había 89 países. Entonces, eh, parece que no. De hecho, mira, eh, a nivel de, de licencias en la Federación Española, el otro día en la última asamblea que hubo, el 36% de las licencias son máster. La categoría que más licencias tiene federadas en atletismo es la categoría máster. Entonces, eh, no, 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 no somos pocos, ¿no? En cuanto a lo que me preguntabas de los campeonatos en, en categoría máster, pues evidentemente a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp que tenemos y demás, intentamos organizarnos de alguna manera pues, para para optimizar gastos, para planificar los viajes, para ir un poco todos todos juntos, no, pues normalmente no todos compitimos los mismos días. Los campamentos no suelen durar entre una semana y diez días y buscamos de alguna manera eh, organizarnos entre nosotros. Eso hace que además, pues bueno, haya muy buena relación, pues con aletas de toda España, ¿no? Entonces yo diría que las distancias vía redes sociales no, no hay, no. Pero sí que es cierto que, que el ambiente, pues, es, es más eh, el ambiente social. Y deportivo, evidentemente, luego la pista, cada uno va a lo suyo e intenta hacerlo lo mejor posible. ¿no? Pero sí que es cierto que, que no, no somos pocos intentamos organizarnos de esa manera. voy a hablar del tema económico, que ya habéis comentado antes, eh, claro, ya en el atletismo ya es para molde que es muy difícil trobar financiamiento, incluso en categorías ya profesionales. Imagínense en categorías masters ya ni me contés que es prácticamente todo de la, la buchaca. Eh, me hará que es eso con Congua conguafronte o el saldete, porque vegas, no te permitirá acudir a todas las competiciones que te agradaría. Por eso te, por eso te comentaba que, que lo complicado es ir a un campeonato de España, primero pues, evidentemente por, por marcas y por, oh, y, y por situaciones eh, profesionales, y otra es el tema económico, es decir, si hay para los lanzadores pues, hay cuatro o cinco campeonatos de España al año, es muy difícil que todos podamos ir a todos. Entonces, por eso te digo, muchas veces eh, vas a uno y no va a otro y, y al final pues tienes tu oportunidad. A nivel económico, la verdad es que todos prácticamente nos lo autofinanciamos. Hay casos concretos, como pues a lo mejor eh, los aletas canarios que tienen algún tipo de... O de, la, o de las Baleares que tienen algún tipo de ayuda por, por el, la cuestión de insularidad, pero básicamente es muy, muy raro que alguien tenga algún tipo de patrocinador que le pueda cubrir todos los gastos de cualquier campeonato. Yo lo afronto pues, con alguna pequeña ayuda de, de patrocinio muy, muy, muy humilde, pero que bienvenida es, con, con el club que también te ayuda a algo, y eh, es un poco tus vacaciones. De alguna manera decides y te planificas tus vacaciones y dices, oye, pues en vez de irme a cualquier otro sitio, me voy a un campeonato. ¿no? Pero sí que es cierto que, que, es, que, es, que es una pena porque además en este caso de España, por ejemplo, somos una potencia mundial en el tipo máster. ¿no? Incluso de, desde la propia federación, por lo que, por lo que me han comentado, eh, ni siquiera organizan los viajes. Un día pregunté, oye, ¿no hay una agencia que, aunque lo paguemos nosotros, que organice los viajes? pues Y me dijeron que no, porque la gente al final es un poco impresentable en el sentido de, oye, yo me voy a ir, pero luego no voy, y al final incluso los viajes estos te tienes que organizar tú ¿no? entonces en ese sentido es, es, bastante, es un hobby bastante costoso dependiendo de dónde sea el campeonato yo mira, desde que he vuelto he tenido la suerte que tanto el campeonato de Europa como el campeonato del mundo han sido en Europa, pero claro, el día que toque el campeonato del mundo en Australia, pues evidentemente no iré, o en Nueva Zelanda o en Japón bueno, tengo la ilusión del 2026 que se o en Corea, que ya empezaremos a ahorrar me dentro de poco nada. pero ese, ese me, me haría ilusionir pero, pero ya te digo pero se, se sabe a tres años vista, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, es un, es un hobby autofinanciado y costoso, pero es una pena. Eh, Me harías hablar de, de, de objetivos. Eh, ¿Qué objetivos te planteas a, no a corto termines si incluso a largo ¿Hasta cuándo piensas estar competente? Pues hasta que el cuerpo aguante. Eh, objetivos. El principal objetivo es disfrutar, seguir encontrándome con amigos, eh, no hacerme daño, no lesionarte. Y evidentemente ir con unas garantías mínimas a nivel deportivo de, de poder estar ahí, pues bueno, eh, con los típicos piques, porque al final siempre coincidimos los mismos, ya llevamos muchos años y siempre existe, y ahí me ganaste tú, ahora yo te quiero ganar y tal y cual. Pero evidentemente. Eh, mi principal objetivo para este año sería el Campeonato Europa de, de Italia, el, o sea, el, el Campeonato de Europa de Aire Libre, que es en Italia en Pescara en septiembre. Pues la verdad me gustaría, sobre todo el lanzamiento de disco y en martillo pesado, pues hacer, hacer un buen puesto. Sería el objetivo de este año. Y a largo plazo, pues evidentemente hasta que el cuerpo aguante. De alta banda, también hay que destacar que por es así a la ciudad al Chemesí, un campeonato open de lanzamiento de Pes de Pentatlón. ¿Cuántas con más orquídeas esta iniciativa? A ver, eh, los lanzadores, ya digo, tenemos, tenemos un, un grupo y vamos buscando siempre el, el pentalón de lanzamientos, porque tradicionalmente hay muchas comunidades que no tienen ese campeonato, porque es un poco exclusivo, porque es poca gente, e intentamos buscar donde haya. ¿no? Entonces, con Vicente Navarro, con Alfredo también de, de Alcira. Y yo eh, empezamos a moverlo y vimos que en la comunidad valenciana no había, no había habido hasta, hasta el año pasado ningún campeonato autonómico de pentalón de lanzamientos. Hablamos con Juanra y conseguimos traerlo aquí al GMSI. Y fue el primer campeonato de pentalón de lanzamientos de la historia de la comunidad valenciana. Y además lo hicimos open, lo hicimos abierto. Vino gente de Madrid, vino gente de Segovia, vino gente de Cataluña y la verdad es que fue una. una una competición bastante, bastante entrañable y que estuvo francamente bien. De hecho, eh, a mí me gustaría, como, como residente en gmsi, eh, y con algún regidor lo he hablado, de crear el trofeo Ciudad GMSI de, de pentalón de lanzamientos. Y la verdad es que es, tendría una muy buena acogida a nivel, a nivel nacional. ¿no? O sea que ya te digo nos gustaría porque además tenemos una instalación que es una maravilla para lanzar es una es una maravilla porque claro María que contar es que vas a preparar a qué tipos de, de campeonatos en el cheme porque no no es alguien va a a competir no no una, una organización si que a ver, lo más complicado son los artefactos, porque piensa en lo que te comentaba antes, que en un campeonato máster te puede ver un atleta de 80 años o uno de 35. Evidentemente, los pesos de los artefactos son diferentes, son muy variados. Conforme va subiendo la, la edad, son, son menos pesos, lógicamente. Y entonces, lo que es difícil, sobre todo el martillo pesado, es muy difícil tener todos los artefactos. Pero en estos casos, la Federación Española incluso te los cede, si, si fuera necesario. ¿no? A ver, es, es complicado porque tienes que encargarte de los jueces, que evidentemente tiene un coste, eh, tienes que hacer la logística de tener todos los artefactos. Bueno, es, es complicado, pero es bastante menos complicado que hacer, por ejemplo, un campeonato de todas las pruebas. ¿no? Por ejemplo, están las vallas o la pértiga. En este caso, la mayor dificultad es tener los artefactos de, de todas las categorías y de todos los pesos, porque, claro, a priori no sabes quién te va a venir. Pero no es, no es excesivamente complejo. Un pentalón de lanzamiento no es excesivamente complejo a organizar. Por eso una de las cosas que queríamos hacer era solamente pentalón de lanzamientos. Hacer, porque fíjate, el campeonato de España de pentalón de lanzamientos es, además, el de Decathlon y, no sabemos por qué, la milla y el 10.000. Lo, lo engloban todo en, en, ese, en ese campeonato, ¿no? Entonces eso sí sería más complicado porque, por ejemplo, tienes que tener las vallas y demás, tienes que moverlas y tienes eh, bastantes ayudantes pues, para que todo se haga en, en poco tiempo. Sin embargo, el del pantalón de lanzamiento, ya te digo, teniendo los artefactos no presenta mayor dificultad. Muy bien. Y tan un por la entrevista, también hablar de la tegua faceta de jugador de handball que encara estás en activo, eh, estás en el maristas en veterans, ahora crees que te han fichado en un otro equipo. Contanos un poco esta trayectoria también, también de este sport que es un par de contacto que también siguen porter, que es eh, les balonades. Sí, sí, sí. A ver, yo <laughs> desde que llegué al GMSI, eh, enseguida me, me puse a jugar con los, con los veteranos, gracias a, a Salvasker, eh, con los veteranos del de GMSI, lo que te comentaba al principio, ¿no? Y resulta que con algunos de ellos había jugado de cadete de infantil en Marista de Cartagena contra Marista del Gemesi. Eh, luego estuve en el primer equipo un par de temporadas, en el primer equipo primera de primera división de Marista del GMSI y seguía con los veteranos. Y, este invierno un compañero que juega en los veteranos, que juega en Sueca, que casualmente el equipo de Sueca digamos ha hecho un, como una especie de filial Favara-Sueca y Maristatal-Gemesí, han hecho un equipo que tiene que estar en primera autonómica, senior. Pues me, me dijo que si, que si podía echarlos una mano porque solamente tienen un portero un, un chaval joven además bastante bueno pero que solo tienen un portero y que si yo podía le dije en principio que no que no podía porque estaba con el atletismo aparte pues tengo mis hijos fuera y tengo que ir a, a verlos cuando, cuando me corresponde y le dije yo no me dije no 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 si queremos que vengas cuando puedas sin un compromiso y tal entonces dije hombre eh, en ese caso pues voy, voy a voy a intentarlo no y ahí que me encuentro con 54 años pues, jugando con chavales que podía ser el padre pues de la mitad de la plantilla pero no de mi equipo de toda la liga y cuando voy a jugar por ahí pues todo me dice oye quién es Flores yo tal ojo y tú tienes 54 años pues sí y entonces bueno pues la verdad es que, que, que estoy estoy disfrutando porque sinceramente no esperaba estar al, a un nivel más o menos es más la responsabilidad de no hacerlo mal, que es lo lógico, o sea, que, que, que de hacerlo bien, ¿no? Con, con, con no hacerlo mal ya, 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 me, ya me conformaba, porque lo más, lo más normal es, pues eso, que tengas un mal día, ¿no? Y afortunadamente, pues la verdad es que el equipo está muy contento conmigo, incluso me han ofrecido renovar para el año que viene. Cuéntame, ¿Tienen miramientos los contrarios cuando lanzan la puerta? En o, absoluto, ¿o no, 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 en absoluto, al, al contrario, al contrario, lo que les da mucha más rabia es que le puedas parar una, una bola y tal, ¿no? Y entonces tengo, tengo anécdotas de, de eso, de partidos de haber parado algún penalti o alguna cosa y tal, y de, joder, macho, el abuelo este me lo ha parado. Y tal. Pero, pero la verdad es que, que en, en el vestuario y en la pista eres uno más, ahí no hay DNI ni, ni hay nada, es eres un jugador más sin, sin, sin tener en cuenta la edad, ni mucho menos. Molt bé, Jaime, tanquem així l'entrevista. Moltes gràcies per haver estat així. Un plaer conèixer tota la teva trajectòria, que, bueno, que encara continuarà. Esperem. Així és, es, així és, així és. Molt bé, doncs, pues, eh, fins així l'entrevista. Moltes gràcies per seguir la programació de Temps de Descompte i seguim veient en Mercat Televisió.